Lo único que importa en el sprint de hoy es la velocidad. No hay muchas vueltas y no hay margen para estrategias. ¿Quién va a tener la habilidad de llegar hasta la cima? Después de la fantástica sesión de clasificación, llegó la hora de ver cómo queda la parrilla para la carrera sprint. Aston Martin ocupa la pole, justo delante de George Russell, que sale desde la segunda posición. Respecto al resto de la parrilla, tenemos Hamilton, Sainz, Verstappen, Pérez, Fernando Alonso, Leclerc, Norris, Ocon. Estupendo, lo has hecho muy bien hoy. Creo que el jefe se va a alegrar. Les damos la bienvenida al lugar donde nacen las leyendas y se hace historia. El título de 2008 se decidió aquí en la última curva y al año siguiente Jenson Button, que salió desde la decimocuarta posición, arrasó con su primer y único Mundial de Pilotos. Ha llegado la hora del Gran Premio de Brasil. Interlagos siempre ha acogido carreras muy especiales en Brasil. Es un circuito de 4,3 kilómetros con 15 curvas, 9 a la izquierda y 6 a la derecha. Podríamos estimar la vuelta más rápida en unos 217 kilómetros por hora, siempre y cuando el clima se mantenga favorable hasta el final del Gran Premio. Tras una fantástica sesión de clasificación, vamos a ver cómo ha quedado el orden de salida de hoy. Aston Martin ocupa la pole y un feliz Carlos Sainz comenzará segundo. En el resto de la parrilla, Russell, Hamilton, Verstappen, Leclerc, Pérez, Fernando Alonso, Norris,
Oscar Piastri. Las últimas carreras han sido un poco... Sal, sal ya. Una entrada inmejorable. Hemos hecho un buen tiempo, un buen trabajo. Cuida las ruedas, tienen que aguantar hasta el final de la carrera. Parece que vamos a tener lluvia en unos 15 minutos.
falta de combustible. Menuda carrera. Y encima has ganado el Mundial de Pilotos. ¡Qué gran resultado! Disfrútalo, que te lo mereces. Y con esto termina un año más la Fórmula 1 y se proclama un nuevo y merecido campeón, cuyo nombre se va a añadir a la prestigiosa lista de los mejores pilotos de la historia del motor. Ha sido una conquista grandiosa con la que se aseguran el campeonato. Ha tenido una temporada espléndida y se merece todos los aplausos que está recibiendo ahora mismo del público. Victoria increíble la de hoy, Pedro. ¿Por qué? ¿A qué se ha debido? Bueno, es probable que la gestión de los neumáticos haya jugado un importante papel en el resultado. Como siempre, la velocidad no lo es todo. También hay que mantenerla con solidez durante un stint a lo largo de la carrera. El factor ganador en la carrera de hoy ha sido poder mantener los tiempos de vuelta sin perder la suavidad en el control y sin maltratar los neumáticos.